Bueno, primer de tot, em presento, ja en coneixeu alguns, altres no, sóc la Conxita Coca. Treballo aquí a la universitat, a la mateixa Facultat de Biociències. I sí, sóc mare d'una nena afectada pel trastorn del alcoholisme fatal, TEAF. Ella té ara 16 anys i bueno, primer de tot vull dir que estic molt contenta que s'hagi pogut realitzar aquestes jornades aquí a la Universitat Autònoma. Agrair a qui ho ha liderat el projecte, tant al legà com al vicedecà, com a tots els que estem aquí, per poder tirar endavant. I bé, us explicaré una miqueta, jo parlaré molt a nivell personal. Val? Jo vaig explicar la meva història. La història de què és conviure amb una persona que està afectada per aquest síndrome. Són personetes que físicament a vegades no es veuen, però que clar, el seu cervell sí que està afectat. Ella té 16 anys de sínia i va arribar a nosaltres quan tenia 22 mesos. Bueno, abans de tot, sí que vull remarcar que la nostra filla està afectada per l'alcohol. Per què? Perquè se suposa, o almenys se'ns va comentar, que la mare biològica bevia alcohol, no sabem en quin grau, i lògicament, com podeu veure a les fotos, els nens, quan estan dins de la panxa, si la mare beu, ell també beu. Tot el que beu la mare, beu la filla. Això com a primera. Però també vull dir, avui no hi ha gaire jovent, pensava que hi hauria més estudiants, però sí que volien remarcar que l'alcohol, quan beus i estàs embarassada, es pot prevenir no bevent zero alcohol. D'aquesta manera els nostres fills no naixerien amb aquest síndrome tan terrible. Bueno, ara us explicaré una mica la història. Nosaltres primer de tot vam anar a conèixer la Sínia quan ella tenia 22 mesos a Rússia. Allí ens va semblar una nena molt normal, tenia 22 mesos, no presentava cap característica que almenys per nosaltres fos preocupant. Sí que ens va xocar una miqueta quan vam estar allí, que no parlava, no es deixava abraçar, no deixava que interactuéssim amb ella pràcticament. Però bueno, com ens deien, sobretot a mi encara em deixava aproximar-me una miqueta, però el meu marit és que no es podia ni aproximar a ella, ni fer-li petons, ni agafar-la, ni res. Allà ens van dir que això era possible, que els nens que estan emorfalinats, que els hi passa a molts perquè d'alguna manera assumeixen que la figura masculina, en aquest cas era el meu marit, no el deixa aproximar perquè és com si fos el metge. Ens ho vam creure bastant i pot passar. No era el cas de la nostra Sínia. Després que no parlava, bueno, això penses, bueno, en 22 mesos pues bueno, no emitia ningun tipus de paraula. També ens va deixar una mica tocats, però vam pensar que tot s'arreglaria. No? Des de l'ECAI, les entitats que t'ajuden a fer les adopcions internacionals, ens van dir, no us preocupeu, si aquests nens, quan els tinguis a casa, veureu que amb molt d'amor i molta paciència tiraran endavant. Puc dir que jo tinc un altre fill adoptat, el gran, que està aquí a la sala, té 20 anys, ell va anar tot perfecte. I va ser així, va ser màgic, no? L'adopció i l'arribada a casa i tot. Sí, amb amor i tot vam tirar endavant. Però amb els nens que estan afectats per un síndrome d'alcohòlic o fetal, això és error. Error. Perquè tu pots tindre molta paciència, els hi pots donar molt d'amor. Això no ens en va faltar, ni ens en falta. Però tu et desgastes, tu t'agotes. I aquests nens, amb això, el que és la seva afecció cerebral no s'arregla. Us ho puc dir que no. Ara té 16 anys i continuem igual que quan tenia 2 anys. Bueno, aquí hi ha diverses fotografies que he pogut posar perquè almenys ens entretinguem una miqueta i no sigui només parlar la Conxita. Quan vam arribar a casa, lògicament nosaltres havíem preparat l'habitació, l'arribada de la nostra filla, juntament amb el meu marit i el meu fill, doncs joguines, els contes, tot el que fas per donar la benvinguda a aquest fill que tens tantes ganes de tenir. No? I quan vam arribar a casa, doncs, la cosa no va ser tan bonica, perquè ja no vas entrar a l'habitació i intentar interactuar amb ella, jugar, explicar contes, ella ja era com molt moguda, molt hiperactiva, o sigui que només arribar i intentar pues això, jugar, ja començar que si els contes els trencava, els llançava contra la paret, els joguines, tot ho tirava pel terra, o sigui, ella no podia, el seu capet, ja en aquell moment, amb 22 mesos, l'únic que volia era
destruir, tirar i cridar. Abraçar-se, ni pensar, ja dic, ni petons, ni abraços, ni res. No podies aproximar-te amb ella. Ai, perdó, que estoy hablando en català i sé que hay gente de fuera, perdón, eh? Otra de las cosas que notamos, que era hiperactiva, lógicamente se subía por todas partes, si había una ventana abierta, cuidado que allí se iba a buscar para tirarse. O sea que tu hogar lo empiezas a transformar, ya al momento que llegas y empiezas a decir, caos, esta niña no es como tu otro hijo. ¿Eh? Y ya con 22 meses ya no sabías cómo cogerla. Otra cosita que también nos empezó, y esto en los primeros días ya en casa, ¿eh? Otra cosita era que cuando tú la reñías o ella intentaba conectar contigo, decirte algo y tú no la entendías, como no hablaba, lo que hacía ella era como enrabiarse y autolesionarse. Ella solita se tiraba hacia atrás, se dejaba caer de espaldas con la cabeza hacia el suelo, de golpe como tal saco, lo cual tú te quedabas así, ¿no? Y esto durante mucho tiempo lo estuvo haciendo. O sea que ella misma se autolesionaba. Esta mirada, impasible, sí. Aún ahora, con 16 años, por la parte que tiene afectada de su cerebro, no le afecta nada. No nota, o sea, le da igual si la abrazas como si no la abrazas. No quiere decir que todos los niños SAP sean iguales, yo hablo por mi hija, pero ella tiene esta parte afectada, la sensibilidad, la ejecutiva, la de los sentimientos. Entonces es una niña que no se inmuta con nada, o sea, le da igual estar conmigo, como estar con el vecino, como que la dejes durmiendo en casa de él, no siente ni padece. Esto es una de las cosas que sí que cuando tú ya estás en casa y lo tienes, empiezas a pensar que algo grave está pasando, que no es lo habitual como en otros niños. Puede ser hiperactiva, pero había algo más, algo que ya empezó a preocuparnos. Bueno, estos somos nosotros en el sofá ya destrozados, ¿no? A medida que pasan los días, estamos más agotados, tanto mi marido como yo, incluso mi hijo. Tu vida es la misma cada día con ella, súper movida, no entiende, no interactúa, no se relaciona con nosotros, solo tiene en su cabeza destruir, tirar y no conectar. Tú te sientes bastante solo en tu camino, porque la familia, todo tu alrededor, siempre te intentan decir que tu hijo pues ya madurará, que ya crecerá, pero esto con el SAF no pasa, no maduran y no crecen como un niño normal. Con lo cual, tu camino empiezas a sentirte solo, los amigos, la familia, te dan consejos, pero tú estás ahí. Nosotros, nadie te ayuda, nadie está a tu lado. Y la única persona que sí que empezó a preocuparse junto con nosotros fue el pediatra. Primero la alarma, ¿no? Cuando íbamos a su consulta, te faltaban manos para poder agarrar a Cinia y que no le tirara cosas por el suelo, no destruía su consulta. Y él empieza a ver que Cinia no solamente es hiperactiva, detecta que hay un problema, pero que se le escapa de las manos, no sabe darnos una explicación. O sea que de momento estamos ahí, nosotros, pediatra y poco más. Y los amigos cada vez más apartados, porque cuando intentas marchar con ellos a cenar a sus casas, como destruye todo lo que tiene en sus manos, te van apartando, te vas quedando cada vez más solo, te quedas con cuatro. Y la familia te puede dar consejos, pero nadie se queda con ella. ¿Por qué? Porque esa personita, lo dicho, cuando llega a algún sitio, arrasan con todo. Quiero decir que ahora no es tan hiperactiva. Nuestro camino sigue solito y la cosa se complica, porque sí que es verdad que yo, cuando estuve en mi baja maternal, la tuve un tiempo en la guardería, y ahí aún está todo controlado, porque son pequeños y todos destruyen y todos hacen cositas y no se nota tanto que su inmadurez. Pero ya cuando entramos en la escuela, ya todos son conflictos y problemas. Tu vida se desmorona allí. Ves que en la escuela no le hacen lo que le tienen que hacer, la tienen aislada. Lo mejor o peor para ella, como ella no siente ni padece, ella no sufría. Lo sufríamos los padres o su hermano que estaba dentro de la escuela y lo veía. Porque los demás niños, con estos niños que son maleables, que son como inmaduros, hacen lo que quieren con ellos. Entonces ahí a lo mejor le cogían las chaquetas, las ponían en los charcos para cruzar los charcos en el patio, la dejaban aislada, no le hacían caso, pero bueno, ella no se daba cuenta, eso sí que es verdad.
Otras cosas que nos pasaban es no tenía acompañamiento en la escuela, porque como físicamente parecía normal, aunque tú como padre les decías las necesidades que tú veías que ella tenía, sin un informe médico hecho y derecho no te hacen caso, y aún así tampoco. O sea que nos sentíamos solos en la escuela. Ella venía cada día. Bueno, una de las dificultades que tiene es que si tú no le dices cada día lo que tiene que hacer, ella no lo hace. Entonces, si tú no le dices que haga pipí, no lo hace. Si tú no le dices que se cambie de compresa, no lo hace. Esto en el colegio es un desastre, porque claro, si la dejabas a las 9 de la mañana y la recogías a las 5 de la tarde, acabó yendo con dodotis, porque no la acompañaban ni hacían lo que tenían que hacer con ella. Así en la escuela era. Cuando por fin conseguimos que el EAP, lo que es el, por decirlo de una manera, el EAP son los que de alguna manera hacen una valoración de su discapacidad y de lo que ellos van a necesitar en la escuela o derivarla a una especial. Nos comentó la persona del EAP que ya allí en el patio vio cómo se jugaban dos partidos, porque estos niños tienen su realidad. O sea, ellos creen lo que ellos, lo que les pasa, pero la realidad a lo mejor es otra. Entonces, lo mismo que ella no se daba cuenta, que se reían de ella, que la ignoraban o que le hacían lo que le hacían, cuando jugaba en el patio le pasaba lo mismo. Y la de ella dice, sí, hoy he visto cómo tu hija estaba jugando en un partido de fútbol que habían dos partidos. Su partido, el que ella jugaba, que pensaba que estaba interactuando con todos, y el que jugaban los demás niños que la ignoraban completamente. O sea, ella creía que corría con todos, pero ella estaba ahí. Bueno, esto fue el tiempo de la escuela, sufrimiento en primero de ESO, o sea, en primaria, digamos, que sufrimos mucho. Tengo que decir que esto ahora no nos ha sucedido. Cuando pasamos a la ESO, entramos ya por la puerta grande, ya teníamos un dictamen, hay un diagnóstico más claro, y allí teníamos un personal docente que trabaja con ellos en la Escuela Banús de aquí de Sardañola, y ha estado acompañada y sigue acompañada en todo, o sea, el equipo de USE, la velladora, la misma directora tira adelante con todo lo que puede y más con sus niños, y Cinia está acompañada continuamente, dentro de la clase, en el patio, y se le dice todo lo que tiene que ir haciendo, porque si no por ella, no lo haría, o sea, necesita que alguien le vaya programando su cerebro. Eso fue el momento de escuela, y es el momento en que tú, de verdad, que estás solo, pero que luego, ya digo, al menos tuvimos el lujo de pasar aquí al Instituto Banús y andar solo, o sea, no tan solos. Aún así, aquí estamos en un momento que aún no sabemos qué tiene, que tú sabes que algo grave le está pasando, pero que no tienes un diagnóstico, que Cinia es Cinia y que cada día le has de recordar todo y le has de decir todo lo que tiene que hacer, porque su función ejecutiva, como he dicho, no funciona. Empezamos a buscar. Tú quieres saber qué le pasa. El pediatra te dice que ve algo, pero tampoco sabe exactamente qué tiene tu hija, aparte de hiperactividad. Y seguimos buscando, empezamos a visitar psicólogos, psiquiatras, todos los médicos habidos por haber, en ese momento privado, porque es como quieres ir más rápido, ¿no? Porque la seguridad social o el servicio público sabemos que están como muy colapsados. Mientras, como papás, vamos buscando y buscando y no encontramos un diagnóstico claro que sepamos qué le pasa a Cinia. ¿Qué tiene? Por fin, nuestro pediatra sigue pensando que hay algo y con 7 u 8 añitos de Cinia nos dice que nos va a derivar al Hospital Partaulí, que tenemos que saber qué hay más en ella. Ahí ya empezamos a ver una brecha de luz. Empezamos a ver que vamos a estar un poco más acompañados, no estaremos tan solos. Y llegamos al Hospital Partaulí, que allí sí que ya tenemos profesionales que nos empiezan a guiar y a rodear y a cuidar, no solamente a nuestra hija, sino a nosotros. Porque en ese momento nosotros ya estábamos prácticamente destruidos. Con 4 o 5 años de peregrinaje con Cinia, llega un momento que tú ya no puedes más, estás agotado, todo es ella, y estás en ese camino solito. En Taulí ya empezamos con psicólogos, la doctora sobre todo Pilar Solé, doctor Miguel Oregi, Montse Pamias, nos empiezan a cuidar. Entramos en un sinfín de profesionales que empiezan a hacerle pruebas.
ya nos dicen que, aparte de hiperactividad, Cinia tiene un TEA. Vale, tenemos algo a que agarrarnos, ya vemos el porqué de sus precariedades y sus cositas que le pasan. El TEA, supongo que todos sabéis, es espectro, trastorno del espectro autista. Ya hay algunas cosas de Cinia que cuadran con ese otro diagnóstico, no solo es hiperactiva. Pero, aun y así, el diagnóstico, creemos que hay algo más, porque el TEA tiene cositas que dentro del SAF no encaja tampoco. Estamos intranquilos y en el mismo Partaulí también nos insinúan, empiezan a decir la palabra SAF, pero que ellos en ese momento aún no tienen los recursos y las, bueno, me imagino que como que era tiempo atrás y aquí el TEA no se oía, no saben bien si puede haber un SAF o no. En el 2014, ya un poquito más mayor Cinia, es cuando, después de buscar artículos, que tú ya empiezas a informarte porque sabes que hay algo en Cinia, oímos hablar del doctor Miguel del Campo, genetista, pediatra de la Vall d'Hebron, y su equipo, que en él está Nuria Gómez, que este doctor tiene un pensamiento que piensa que hay muchos niños que están llegando adoptados con unas patologías similares, y que es posible que esto sea porque están afectados por el síndrome alcohólico fetal, por haber ingerido el alcohol la mamá cuando está embarazada. Este médico coge, bueno, empieza un proyecto, inicia su proyecto y empiezan a hacer pruebas. Nosotros tuvimos la suerte de contactar y poder entrar en este equipo médico. Y empiezan a hacerle pruebas a Cinia, que esto ya lo explicarán después las doctoras. ¿En qué consiste? Nos tiramos mucho tiempo haciendo más pruebas, resonancias, electroencefalogramas, bueno, de todo. Y sí, en ese año o a principios del año siguiente ya se nos da un diagnóstico. Ya tenemos una palabra más. Tu hija está afectada. Tu hija está afectada por un SAF parcial. Vale, ¿qué es el SAF parcial? ¿SAF parcial qué es? Parcial quiere decir que su cerebro sí que está afectado por el alcohol, pero que es muy difícil en estos niños de ver porque físicamente no están afectados como los totales. Pero bueno, aquí yo no entro porque soy madre y solamente vengo a hablar como papá. Tenemos un diagnóstico, sí. Aquí ya empezamos a pensar, sabemos que en el SAF parcial o en el SAF tenemos el cerebro de muchas maneras, ¿no? Hay momentos que en los niños con TEAF su cerebro está despierto y conectado. Y ahí que los padres de niños con síndrome alcohólico fetal nos volvemos como locos. ¿Por qué? Porque su cerebro a veces, no sabes por qué, se conecta y parece que te está entendiendo. Tú le dices cosas y dices, mira qué bien, hoy me ha entendido todo, hoy lo está haciendo todo bien. Pero al día siguiente o a los 10 minutos que tú has hablado con ella, a lo mejor ese cerebrito, que es muy parecido al de un gruyer, que luego explico por qué, se desconecta o parpadea simplemente. Ese día ya no te entiende tanto. Y dices, pero si le estoy explicando lo mismo, si esto ya lo hemos hecho ayer, ¿por qué hoy no me entiendes? Problemas del SAF. Y simplemente hay días que ya se levanta por la mañana y tú ya ves que esta personita no va a ser persona, que no te va a entender, ni va a conectar, y que todo lo que tú le has dicho durante todos los años que llevo con ella, lo va a olvidar. ¿Por qué el queso de gruyer? Eso os lo explicarán también, pero bueno, el quesito de gruyer nos gusta mucho porque de alguna manera es como el cerebro, y que todos estos agujeritos es donde el alcohol ha hecho mella, donde ha entrado y ha afectado. ¿Por qué entonces todos los niños SAF son diferentes? No hay ninguno de igual, todos tienen cosas parecidas. Lo de olvidar, la memoria esa de 10 segundos a veces, estas cositas todos lo tienen. Pero ¿qué pasa? Que si a la mujer a Cinia le ha tocado más la parte ejecutiva, sentimental o lo que sea, pues quedará afectada de allí o de otra parte. Y eso es el quesito de Gruyère. Los agujeritos son en donde el alcohol ha hecho su trabajo en el cerebro. Pues qué bien, ya tenemos un diagnóstico. Ahora viene cuando tú ya te derrumbas del todo. ¿Por qué? Ya estás hecho polvo. Ya llevas años intentando saber qué le pasa a tu hija. Pero no pensabas que sería tan grave, ¿no? Pensabas que a lo mejor habría solución. Pues no hay solución. Cuando te dicen ese diagnóstico, tu corazón ha hecho lo que he dicho antes. Se rompe. Se rompe a trozos. Notas como un dolor muy fuerte porque sabes que no hay futuro,
que tu futuro es incierto porque tu hija no va a tener cura y porque ahora por ahora no hay medicamento ni nada que pueda paliar esta enfermedad. Entonces tú ahí estás destrozado. Así es como nos sentíamos Juanjo y yo y mi propio hijo en casa, ¿no? Que dices, ah, ya tenemos un diagnóstico, pero esto es por vida. No hay marcha atrás. Entras en muchas fases. Entras en esta fase, la fase de la rabia. Porque después del dolor que sientes, entras en la fase de la rabia. Te enfadas con todo el mundo, contigo mismo. Pasas un tiempo que no eres persona. Que todo lo que tienes alrededor te quieres pelear porque piensas, ¿y por qué? ¿Por qué nos ha tocado a nosotros? Yo egoístamente no quería ser madre de una hija afectada. No estaba preparada. Yo fui a buscar un niño sano y tuve un hijo afectado. Y en ese momento siento mucha rabia y estoy enfadada con todo el mundo. Con todo el mundo y con las ECAIs y con todo, ¿no? Pero bueno, después de esa rabia tienes otra fase. Porque esto va pasando el tiempo, o sea, son 14 años que llevamos con este Patimel y que seguiremos, ¿no? Pues llegas a esta fase. Ya llega un momento que en casa empezamos a decir, es lo que tenemos. Tenemos que aceptarlo. Nos ha tocado a nosotros, pues por algo será, ¿no? ¿Podría haber sido peor? Pues sí, podría haber sido peor. Entonces, quiero remarcar que una enfermedad, lo que es la parte del cerebro, la salud mental, es muy difícil de convivir y más con estos niños que no hay nada coherente en ellos. Que cada día es un día diferente, pero que nunca hay satisfacción. Y sobre todo cuando tienen afectada la parte del sentimiento y sensibilidad como tiene Ciria. Es muy duro convivir con ella. Aceptamos, empezamos a pasar ese momento, esa brecha ya de dolor, de rabia, y empezamos a caminar juntos los tres en casa. Cuando digo los tres es Juanjo, Igor y Conchita, porque Cinia está ahí siempre. Cinia es como que ni le va ni le viene nada. Luego ya llegamos ahí, ya estamos en la parte de la superación. Aquí ya sacamos todas las fuerzas, somos personas y vamos a luchar por ellos, por nosotros y por, sobre todo por concienciar a todo lo que tenemos alrededor. Porque lógicamente nosotros esto ya lo tenemos, este problema lo tenemos en casa, por vida. No tenemos marcha atrás, pero sí que sabemos que hay mucha juventud o muchas familias que sí que a lo mejor lo pueden prevenir. Y si no prevenir, ayudar a los que ya están y que están empezando a que puedan tirar. Porque nosotros yo creo que esa fase la tenemos bastante, bastante trabajada. Ya digo, también tenemos el lujo de tener el apoyo de Taulí y de Valldebron, que no nos dejan. De unos compañeros de trabajo geniales, también lo digo, que me ayudan mucho a tirar, a mí al menos. Pero que en esta fase de superación lo que quieres es que nadie se sienta solo, que todos tiremos juntos, que luchemos y sobre todo, quién sabe, hoy estamos aquí en la universidad, mañana estaremos a lo mejor en otro sitio y puede aparecer el milagro, gente que investigue o gente como Magda, Casamichano también, que nos ayude pues esto, a que nuestros niños estén reconducidos, a que en un futuro haya sitios para ellos cuando nosotros no estemos. Pues esta fase es la que estamos aquí, tirando hacia adelante. También quiero decir que como, ahora vuelvo un poquito hacia atrás, cuando se nos dio el diagnóstico nos ha explicado que los niños SAF siempre van a ser niños. Cinia va a crecer y está creciendo porque tiene 16 años. Pero cuando sea mayor, esta es Cinia, cuando sea mayor será una niña, pero que estará dentro de un cuerpo de mujer, pero seguirá siendo una niña. Porque nuestros pequeños, madurativamente, yo no soy quién, porque lo va a explicar mejor la doctora Aguirre y Gómez, pero su edad madurativa parece ser que por lo que nos aportan es que no va a madurar más de 14, 15 años. O sea que vamos a tener una niña siempre en un cuerpo de mujer, pero con el carácter de un adolescente, de un adulto, y con necesidades de una persona mayor. Porque Cinia, si algo tiene, es que has de seguir recordándole todo. Ella ahora, con 16 años, su día a día es el mismo que cuando tenía 2 o 3 añitos. Ella cada día se levanta y te dice, ¿ara qué faig? ¿Ara qué faig? Pues venga, ens vestim. ¿Ara qué faig? Pues ahora anem a menjar. Los pipis, cada 2 horas la tienes que poner a hacer pipi, porque si no se mea encima, porque ella no siente ninguna necesidad.
sus caquitas cada día a la misma hora, cada día, porque eso sí que lo hacemos, controlamos todo, somos controladores, nos hemos vuelto vigilantes de cinia, cuidadores, no somos ya papás, somos cuidadores. Cada día, a su misma hora, a las 9, 9 y media, cuando acaba de cenar, al váter. Revisamos, como una niña pequeña, pero con un cuerpo de mujer ya, porque mi hija es más grande que yo. Su comidita, cuidado, no comas más, porque no tiene fin. Como anécdota, os puedo explicar que un día comprobamos con Juanjo y mi hijo, dijimos, va, veíamos que comía y comía. Dijimos, vamos a ver hasta dónde tiene el límite, si ella dará la orden de parar. Y esa vez comprobamos, con platitos de sopa, que le gusta mucho su caldo, que empezaba a comer, llevaba uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y al séptimo, alarma. Ella no tenía fin, ella continuaba comiendo. Ojo, hasta eso tienes que controlar. Límite de comer. Límite para todo. No sabe ir por la calle, porque olvida cada día por dónde van a venir los coches. Cosa tan tonta. Ella esta parte la tiene también anulada. Te digo que hay veces que el cerebro lo tiene despierto y se acuerda que viene por ahí el coche y cruzamos bien, pero si no, tú vas por la calle con ella, vamos a cruzar la calle, Cinia, ¿por dónde vienen los coches? A veces se acuerda y a veces la tienes que frenar porque pasa, aunque venga el coche. Acompañada en la escuela, acompañada en casa, acompañada en la calle, no la dejamos nunca sola, ni le dejamos internet ni nada, sino supervisado, porque si de algo nos ha servido a nosotros es que al estar en varias asociaciones hemos visto los demás niños cuando ya se hacen mayores lo que les pasa. Que a la que das un poquito de cuerda en ellos, como son pequeños siempre y son muy maleables, lo que explicábamos antes, si tú le dices, Cinia, coge eso y tíralo contra la pared, pues lo tiro. Si tú le dices, toma, fúmate esto, se lo fumará. Entonces hemos decidido hipotecar de alguna manera nuestra vida, nuestro trabajo, sobre todo yo, para dedicarnos a ella, que no esté sola en casa, que no vaya sola por la calle, que no haga nada sola si no es con nosotros, acompañado. Porque en cuanto traspase el límite y pruebe algo más, no hay vuelta atrás o difícilmente eche hacia atrás. Esto es un sacrificio y llegará un momento que yo creo que estaremos agotados y quizás no podremos seguir. Yo ahora aún tengo una edad, mi marido aún tiene una edad, tenemos el privilegio de trabajar aquí con muchas facilidades para poder ir a los hospitales, cuidar de ella, pero ella seguirá creciendo y yo toda la vida creo que yo no podré tirar adelante con esta manera de vivir, solo Cinia, Cinia y Cinia. También hay que decir que en este camino olvidas muchas cosas. Ha habido momentos que a mi hijo lo teníamos descuidado porque estábamos tan metidos en la enfermedad de Cinia que al pobre lo dejábamos como aparcado, ¿no? Y él ya iba solo y te das cuenta que a veces pierdes lo otro. Y es difícil compaginar una vida familiar con estos niños, porque acabas de verdad agotado. Bueno, no os voy a explicar mucho más. Esa es nuestra vida, es nuestro día a día. Estas son las asociaciones que hay aquí en Cataluña. Todo y que en España hay más, estamos naciendo, nos estamos haciendo ver. Y estamos luchando todos. Yo espero que un día nos unifiquemos todos, ¿eh? Es mi voluntad y espero que lo consigamos. Pero bueno, primero nació FASAF, porque en el mismo año de Miguel del Campo empezamos a ver que habíamos más familias, que no éramos los únicos que teníamos ese problema. Y nació FASAF, Asociación de Familias Afectadas por el Síndrome de Alcohólico Fetal. Allí que fuimos Juanjo y yo. Y ya nos metimos en ella y empezamos a trabajar, objetivos, proyectos, ahí estamos, no hemos abandonado. Yo de alguna manera, como soy un poco así nervio, pues dije, bueno, yo voy a representar a FASAF aquí en Cerdanyola y en el Vallès. O sea que si familias que ven a veces desde la escuela, desde apps, me las envían y a partir de aquí las derivo a la asociación. Luego, al año siguiente nació SACGRUP, es otra asociación, también estamos, lógicamente, también yo también intento colaborar en lo que puedo. Y también es lo mismo, síndrome alcohólico fetal. Estas dos solamente son niños con síndrome alcohólico fetal. Y luego ya FATRAC, que es quien nos ha hablado, que han nacido un poquito más tarde y que son, ya los tenemos más crecidos y yo me estoy alimentando mucho. Voy viendo lo que pasa y lógicamente también estoy ahí con ellos. Me encantan su grupo de trabajo, cómo tiran hacia adelante. Y son las tres que tenemos en Cataluña. Todo y que hay expectativas con Visual TEAF, con Corales, con Pétales y espero que todos trabajemos a una porque todos somos lo mismo. De alguna manera adoptados o biológicos,
tenemos ese problema de trastorno de conducta grave. Grave porque nuestros hijos siempre van a ser así si no son tratados y cuidados. ¿Qué pasará? Esa pregunta es la que me hago cada día y nos hacemos en casa cada día. Y supongo que todas las familias que estáis aquí, cada día os preguntáis, ¿qué pasará cuando nosotros no podamos continuar con ellos? Cuando nos hagamos mayores o simplemente tú ya no puedas más. Porque hay días que me cuesta levantarme y seguir adelante. Porque es como muy duro ver que tu hija crece, pero que su corazón sigue igual y su cabecita está afectada como está. Entonces te levantas por la mañana y piensas, bueno, va, Somi, vamos hacia adelante, podemos, estamos ahí, Cinia, venga, haz esto, esto y esto. Pero sí que cada día, y os lo tengo que decir desde aquí, desde mi corazón, llevo 14 años con mi hija y aún no me he ido a dormir un día suficientemente contenta de que ella conecte con nosotros, ver que ha evolucionado algo mucho mejor. Sí que hemos conseguido cositas, ¿eh? Algunas cosas hemos conseguido. Ella sabe ahora sonreír. Cosa que de pequeña ni reía ni lloraba. Ahora a veces hasta le saltan lágrimas. Dices, mira, algo se está despertando. Pero ya te digo, yo me voy a la cama cada día pensando, mañana será diferente. ¿Qué pasará mañana? ¿Habrá algún día que será todo, que sabrá, se podrá curar, que habrá algún medicamento, que habrá alguna cosa que la cure? Y si no hay eso, ¿qué pasará cuando yo sea muy mayor o no tan mayor? Porque yo ya he sufrido no sé cuántas crisis de ansiedad, desmayos y agotamientos y no pueda cuidarla porque no me vea capaz. Porque hay días que te cuesta, ¿eh? Cuesta mucho levantarte y seguir con ella. Y eso que la mía agresiva no es. No hemos traspasado, no nos pega, no... Desafiante mucho. O sea, hay días que te saca y te desafía. Parece mentira que esa parte del cerebro le funcione también, ¿no? Pues esa es nuestra preocupación. ¿Qué haremos cuando nosotros seamos mayores y ya no podamos seguir cuidándola? Espero que haya sitios donde ella esté protegida, igual que hemos hecho nosotros, para que no se nos pierda, porque al menos hemos llegado hasta los 16, y gracias a Dios ni consume, ni bebe alcohol, lógicamente no está nunca sola, o sea que no le toca otra. Como también es muy infantil, pues tenemos la ventaja, se conforma, que hay veces que te saca de... sí, pero ella se conforma con todo, o sea, no... Pero bueno, esa es nuestra pregunta, y ahora os voy a dejar un vídeo que es muy rapidito, para entreteneros un poquito, que no sea solo Conchita. Si tenéis alguna pregunta, si me queréis cuestionar algo, pues aquí estoy, encantada de estar con vosotros. Beber está instalado socialmente en nuestra cultura, pero ¿sabías que el consumo de alcohol durante la gestación es la primera causa de discapacidad intelectual? ¿Es que el índice de alcoholemia del feto es el mismo que el de su madre gestante? Los síntomas derivados de este daño tienen un nombre: trastorno del espectro alcohólico fetal, o TEAF, y no se cura. Los niños con TEAF tienen dificultades cognitivas básicas, son socialmente rechazados, víctimas de acoso y fácilmente vulnerables. A primera vista es una discapacidad invisible. Sin embargo, es una realidad totalmente visible para su entorno. Pero quien más sufre es quien la padece. ¿Sabías que todo esto es 100% evitable? En España, 6 de cada 10 mujeres embarazadas consumen alcohol. Si el TEAF no se cura pero es 100% evitable, ¿por qué no hacemos algo? Algunos países ya lo hacen. Ahora nos toca a nosotros actuar. Todas las asociaciones. Bueno, ha pasado muy rápido, si queréis lo dejo. Bueno, pues nada, esto es el día a día de vivir con el TEAF. Hay diferentes patologías, como he dicho. Esto ya os los van a explicar bien la doctora Gómez, doctora Consuelo Guerri. Pero que no es fácil, os lo puedo decir, y que el día a día con ellos es como convivir con la locura, como dice un canadiense que es especializado en niños como los nuestros. Te vuelves loco, porque hay días que sí, pero hay días que no, y hay días que un poquito, y ese parpadeo, esa manera de vivir con ellos, os puedo asegurar que no es fácil. Sí que hay... Tienes mucha suerte, pues a veces de estar acompañada por quien estamos, por grandes médicos, la Sule, sobre todo, que nos aguante, la Nuria Gómez, que estamos ahí, la doctora Pérez, el equipo de USE, que tampoco nos abandona, y gracias a también la universidad por haberme apoyado,
por haber podido tirar adelante estas jornadas. Y si más no, los que estáis aquí, yo hoy me voy a dormir más tranquila, porque aquí hay bastante gente que a lo mejor desconocíais o habíais oído que es el síndrome alcohólico fetal en los bebés, y al menos me voy a ir tranquila que alguien de vosotros va a poder seguir haciendo esta difusión. Si tenéis algún familiar, si tenéis a alguien que percibís que puede tener este problema, pues nada, estamos aquí, estamos todas las asociaciones, los médicos, y que no estamos solos, sobre todo que no estamos solitos. Gracias.